Bueno, para complementarles un poco más sobre la técnica de líneas, pues esa técnica de líneas con pincel abanico se utiliza este pincel. Como ustedes ven, ese pincel tiene que, es como la escobita, y con esa decoramos. Tiene que estar perfectamente abierta. En este caso, simplemente se retoca, como lo pueden ver, el amarillo. Yo voy a retocar el amarillo. Vamos a retocar el rosado. Empezamos a descargar, ¿no? Empezamos a descargar. Y tocamos el verde. Amarillo, rosado y verde. ¿Qué hacemos? Simplemente lo pasamos así como una escobita por todas nuestras uñas y ya, esto es todo. Se puede retocar las partes finales con nuestra escobita y ya, eso es, ese es nuestro método de nuestra escobita. Hay que después se lava perfectamente y con ella sí se puede limpiar de manera acelerada en un trapito y no se daña. ¿Listo? Aquí en esta técnica ya queda perfectamente así. Yo mezclé con la escobita para que ustedes vean. Es casi como un tipo de difuminado, pero simplemente se hace con nuestra escobita y ya queda nuestro difuminado. En figuras geométricas, pues como ustedes estaban viendo, la idea es trabajar nuestros punzones, y los punzones se pueden hacer grandes, se pueden hacer grandecitos nuestros dos punticos pegaditos, y con la ayuda de nuestro pincel los vamos a unir. Ya ellos se unen y nos queda nuestro corazón. Aquí lo vamos a hacer de pronto con uno más claro para que puedan ver mejor. Lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran, ya es decisión de ustedes. Y simplemente unimos. Unimos nuestros corazones. ¿Listo? Acá en este casito yo toqué, pero lo podemos retocar con nuestra escobita. Ustedes pueden hacer los diseños que ustedes quieran. ¿Listo? Muy importante siempre es trabajar la parte de los punzones para poder hacer todas esas figuritas, pues como lo muestra nuestra imagen. A la hora de delinear nuestros corazones, yo simplemente cojo poca pintura, empiezo por los lados y me deslizo para unirlos, y después ya empiezo como tal desde arriba, giro y uno el otro también y giro. ¿Listo? Cada vez tienen que irlos perfeccionando, hacerlos más delgaditos. Por eso es muy importante trabajar en nuestro pincel. Y los unimos. ¿Listo? Así de esta manera. Entonces,
Eso es todo, ir practicando siempre. Yo empiezo desde un lado, desde el otro lado y uno. ¿Listo? Y ya. Si le queremos dar movimiento a nuestros corazones, simplemente cogemos el negro y realizamos las rayitas. Esto es para darle movimiento a nuestras figuras geométricas. Esto se puede hacer con cualquier figura, incluso hasta con los insectos. Agregarle estas rayitas para generarles movimiento. Y eso es todo. ¿Listo?